pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Nuestra identidad celestial. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 20. Hoy por hoy vivo en Coruña, pero soy de Santander. Y aunque Dios en su gracia me ha permitido que haya podido viajar y vivir en diferentes países, de los cuales Bulgaria robó mi corazón, de vez en cuando me asaltan recuerdos de mi tierra. No es que tenga una especial nostalgia, pues voy de vez en cuando, pero mi tierruca tiene un lugar especial en mi vida. Sin embargo, también os puedo decir que de un tiempo a esta parte, y le doy gracias a Dios por ello, está cobrando un nuevo significado este versículo en mi vida. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No es una promesa, y eso es lo más especial de todo, que no es una promesa, que es un hecho. Esto es algo que creo que debiera de tener más peso en nuestras vidas. Sentirse orgulloso de ser del cielo, no de ningún otro lugar, del cielo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 22, verso 28, aparece un tribuno que compró su ciudadanía romana por una gran suma. Cuán maravillosa es la gracia de nuestro Señor, que no estimando el ser igual a Dios, tuvo a bien pagar el precio de mi alma con su vida. Gracia sobre gracia derramada sobre nosotros para que hoy podamos considerarnos ciudadanos del cielo. Nuestra identidad celestial. ¿Cómo la adquirí? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios capítulo 1, verso 4. No había nada, ni sol, ni tierra, ni galaxias, nada, pero tú estabas en el corazón de Dios. Sí, tú, y su deseo de bien para ti. Su deseo de compartir con nosotros su amor por toda la eternidad. ¿Cuánto amor se derramó sobre nosotros en el Calvario? Fue Él, Cristo, quien quebrantó nuestros corazones, endurecidos por años de pecado e incredulidad, para así, hoy, poder confesar que sólo Cristo salva, que sólo en Él encontramos el perdón y que por Él tenemos entrada en el cielo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. Libro del Apocalipsis, capítulo 21, verso 4. Pensamientos diarios. Meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.